Buenas.
Muy buenas tardes a todos. Quien les habla, Luis Céspedes, es el coordinador de investigación del Centro UAS Puerto Plata. Para nosotros es un placer y un honor contar con la presencia de cada uno de ustedes en la inauguración de este taller. La acogida de este taller, Comunicación Científica, significa un espaldarazo no solo a la unidad de investigación del Centro UAS Puerto Plata, sino a nuestra querida alma mater en sentido general. Felicitamos la actitud de maestros, estudiantes de grado y posgrado de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, que con la acogida a este curso han dado muestra de estar siempre abiertos a los nuevos retos que nos separa de educación en estos días. A la preparación continua. Este es el primero de los cursos que pretendemos organizar desde esta coordinación, claro, siempre con el apoyo de la dirección y de nuestra vicerrectoría, de nuestra Facultad de Ciencias, de nuestro decano. Entre otros cursos que pretendemos impartir en el futuro, a partir de este, Comunicación Científica, entendemos pertinente también un curso de estadística e investigación, un curso, pequeño taller de Fondosit y proyectos de investigación, y un pequeño taller de cómo ingresar
a la Carrera Nacional de Investigación de la MESID. Esperamos seguir contando con el apoyo de ustedes y que este sea solo el principio de este pacto de cultura de investigación que pretendemos implementar desde el punto donde estamos, y que sé que con el apoyo de ustedes lo lograremos. A continuación, nuestra querida directora de nuestro centro UAS Puerto Plata, Carolina Burgos, se dirige a ustedes. Gracias, maestro. Muy buenas tardes a todos. Desde la UAS Centro Puerto Plata nos sentimos muy complacidos con que todos ustedes estén aquí en este curso-taller sobre comunicación científica. Una gran iniciativa desde nuestra unidad de investigación dirigida por nuestro querido Luis Céspedes, quien acaba de comunicarse con ustedes. Desde la UAS Puerto Plata damos las gracias a la Vicerrectoría de Investigación por darnos el apoyo en esta iniciativa. También a nuestro decano de la Facultad de Ciencias, José Ferreira, quien siempre nos se está cortando, querida directora, se está cortando. Nos comunicamos con él. Darle las gracias también a la doctora Nelfi de la Cruz por ese desprendimiento de ser una facilitadora de todos sus conocimientos y todo el background que ella tiene. En este curso de todas las facultades que hoy nos honran con ellos. Y ahí, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan ahí? Decía que día de investigación, por siempre, que de alguna manera sirven para crecer en el conocimiento y en el conocimiento científico. Darle las gracias también a nuestro decano de la Facultad de Ciencias por apoyarnos, al maestro Luis Céspedes, que es quien coordina la unidad de investigación de la UAS Puerto Plata, por la gran iniciativa, sus ideas, una persona sumamente visionaria, bastante, y que esta es una de las formas para hacerlo. Crecer en el conocimiento como bien, entonces continuamos con las palabras de nuestro querido vicerrector de investigación y posgrado, Radamés Silverio. Luis, el vicerrector mandó excusa porque está en un consejo ahora mismo. Correcto, correcto. Okay. Correcto, entonces continuamos con la palabra de nuestro decano de la Facultad de Ciencias, José Miguel Ferreira.
Luis. Sí, dígame. Me sacó el internet. ¿Puedo terminar de decir lo que estaba diciendo? Correcto, correcto, sí, mi querida. Gracias, mi disculpa. Sí, estoy en carretera y ustedes saben cómo es esto. Darle las gracias, como decía, a todos los maestros que de alguna manera están apoyando, porque es un desprendimiento de querer desaprender para seguir aprendiendo. Siempre un poquito más de crecimiento en cuanto a lo académico nos va a hacer mejores facilitadores, mejores personas, mejores docentes y mejores gestores. De manera que desde la UAS, Centro Puerto Plata, muy satisfecho con que ustedes estén aquí. De corazón esperamos que cumpla con sus expectativas, que son bien altas. Sabemos que sí, porque la facilitadora, tal como dije, tiene un background que realmente se presta para que todo el mundo quede satisfecho. Así que un fuerte abrazo, saludando la iniciativa de nuestro querido maestro Luis Céspedes. Aquí estamos a las órdenes para todo lo que se requiera. Gracias. Bien, entonces, ahora sí, nuestro decano de la Facultad de Ciencias, José Miguel Ferreira. Luis, por la misma razón, lo que pasa es que están ahí, pero están en consejo, que lo excusen. Correcto, correcto. Entonces vamos a pasar a la persona que va a impartir, ¿verdad? Este taller, que es nuestra querida doctora Nelfi de la Cruz. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por apoyar esta iniciativa. Quiero comenzar dándole las gracias a nuestro apreciado vicerrector de investigación y posgrado, quien es un activo promotor de la investigación y del posgrado y el grado. También queremos dar gracias por facilitar los medios y el apoyo de la facultad a nuestro apreciado decano, José Ferreira Capellán. Nelfi, discúlpame. Ferreira me dice que sí, que él está dentro, que va a decir unas palabras. Ah, perfecto. Muy bien. Gracias. Adelante, José Miguel. Adelante, José Miguel. No se escucha. Él tiene el micrófono apagado, Luis. Yo verifiqué. Parece que se le escapó encenderlo. Adelante, nuestro querido decano, adelante. Enciende el micrófono. Ya lo encendió, pero parece que hay problemas técnicos allá. Adelante, adelante, querido decano.
Bueno, parece que ha habido algunos problemas técnicos, ¿verdad? Con la transmisión de nuestro querido José Miguel. Entonces, ahora sí, Nelfi, continuamos. Y mira que parecería que se le iba a escuchar cuando salió. Vamos a esperar un momentito a ver si. Un momentito, por favor. Okay. Voy a proceder a hacer una parte de la presentación que tengo y si en ese intermedio se le facilita la posibilidad al señor decano, me avisa. Bien, iba agradeciendo precisamente al señor decano, José Ferreira Capellán, por el apoyo que siempre ha dado como funcionario universitario a este tipo de actividades. Y bueno, también la escuela de física a la que pertenezco, que valora mucho estas iniciativas. Agradecer también al Centro UAS Puerto Plata, en la persona de su directora, por haber acogido la iniciativa y apoyar desde este centro para que podamos difundir la importancia de la comunicación científica, tanto en el estudiantado como en el profesorado y el grupo de investigadores de nuestra universidad. Bien, entonces dicho eso, un abrazo y un saludo muy fraterno al compañero maestro Dicef Céspedes y al maestro André Binet, quienes fueron los que me abordaron con la iniciativa de que preparáramos este curso y hoy alegremente iniciamos con mucha expectativa, una buena conexión, una buena matrícula en el curso. Muchos estudiantes, investigadores, profesores, asistentes de investigación interesados en la temática. Así que agradecidos a todos. Estamos los tres, tanto Andri como Luis Céspedes, como quienes hablan, y esperamos cumplir con las expectativas de este curso. Esperamos poder aprender nuevas visiones, nuevas estrategias, porque en el proceso de la investigación y la comunicación científica, todos somos estudiantes y aprendices. Todos queremos aprender algo nuevo y todos queremos aportar algo nuevo. Bien, entonces, ¿qué es la comunicación? Porque para hablar de comunicación científica tenemos primero que hablar de comunicación. Si bien es sabido que todos los seres vivos tienen la capacidad de comunicarse de distintas maneras, exclusivamente los seres humanos somos capaces de hacerlo a través del lenguaje hablado. Y eso nos hace particularmente especiales. Independientemente de la percepción que tengamos de la realidad y del mundo que nos rodea, el poderla compartir con otros la hace todavía más interesante y hace la experiencia también más enriquecedora porque podemos aprender de las ideas que nos comunican otras personas. Entonces, el objetivo de este curso es sentar bases conceptuales fundamentales sobre lo que es la comunicación científica y también de paso, sirve de soporte tanto a investigadores que van haciendo experiencia como a estudiantes y asistentes de investigación que necesitan orientaciones básicas sobre cómo se puede comunicar una idea científica. Entonces, ¿cómo va a funcionar este curso? Un conjunto de tres módulos y cada módulo tiene 12 horas.
de clases sincrónicas. Es un curso de perfeccionamiento, lo que quiere decir que está abierto al que quiere incursionar en el área para sentar una base sobre la temática, como también a personas que ya tienen una cierta experiencia y quieren o bien confrontar su experiencia con, con las de otras personas e interactuar en el área. También facilita la posibilidad de hacer vínculos y hacer relaciones entre personas que están trabajando o líneas de investigaciones o trabajos afines o que en algún momento pueden llegar a sentar alguna colaboración. Así que, como decía, cada módulo tiene 12 horas de clase sincrónica y asincrónica, y las clases sincrónicas serán por un total de 3 semanas, a lo que siguen 2 semanas y de evaluación de algunas actividades que vamos haciendo. Me voy a pedir mover esto para poder conversar un poquito sobre el contenido de cada módulo. En el primer módulo vamos a hablar extensamente de lo que es el objeto de la comunicación científica, y en el campo de la comunicación escrita o redactada vamos a concentrarnos en unos cuantos tipos de documentos, concretamente informes, tesis y artículos científicos. En el módulo 2 nos vamos a concentrar en ver cuál es la estructura de un artículo científico y sus partes. Si bien en el módulo 1 también se toca, el fin del módulo 1 es informativo, o sea, queremos destacar cada parte de un artículo científico, su importancia, pero ya en el módulo 2 nos vamos a concentrar en cómo redactar esa parte. O sea, el módulo 1 es descriptivo desde el punto científico, mientras que comunicativo para el módulo, para el artículo científico. En el módulo 1 estaremos concentrando en la estructura de la tesis y cómo escribir una tesis. Y bueno, ya en el módulo 3 estaremos hablando de un artículo científico, cuando se considera que un artículo es indexado, cómo comparar entre una revista indexada y otra para elegir en cuál publicar, y también estaremos hablando de los tipos de reuniones científicas. El cronograma de clases lo estamos proyectando ahora. Como vamos a tener una aula virtual, no es necesario que recordemos estas fechas, van a estar disponibles tanto en el aula virtual como en el grupo que hemos estado usando hasta ahora. Pero como decía anteriormente, vamos a tener 3 clases sincrónicas por módulo. En el módulo 1 tendremos clase hoy 17, 24 y 18. Y el módulo 2 se va a realizar 21, 28 de abril y 5 de mayo, mientras que el módulo 3 se va a realizar 16, 23 y 30 de junio. Todas las clases en el mismo horario que hoy. Viernes a partir de las 4 de la tarde. Muy bien. Entonces, al final de este curso se espera que los participantes tengan una certificación. Hemos pensado, debido a la gran diversidad de público que tenemos, en hacer 2 modalidades de certificación. Hay una modalidad que es participativa, y en esta modalidad se van a certificar los estudiantes o los maestros, los investigadores que hayan participado en el 75% por lo menos de las actividades que vamos haciendo. Y se emitirá certificado de participación por módulo. Esto es así porque no todos tienen la necesidad de presentar un certificado de aprobación en la temática, porque ya hay bastantes maestros e investigadores, como decía al principio, que tienen experiencia, así que no necesitan certificar su conocimiento en el área. Ahora bien, en el caso de los que quieran certificarlo con un documento de aprobación al curso, al final de los 3 módulos se va a asignar un trabajo integrador de la temática, y las personas que tengan al menos 70% o 70 puntos en la evaluación de su trabajo integrador, entonces tendrán un certificado de aprobación del curso. Repito, certificado de participación se va a hacer por cada módulo. Si usted decide, bueno, yo voy a hacer el módulo 1 porque yo estoy haciendo mi tesis y lo que me interesa son este científico, ya yo lo quiero ver después. Voy a hacer el módulo 1. Bueno, usted concluye el módulo 1,
Lo notifica que concluye aquí y se le emite el certificado por haber participado en el módulo 1. Si por el contrario decide participar en el 1 y el 2, entonces se le va a emitir un certificado cuando concluye el módulo 2 por haber participado en esos dos. Y ya quienes hayan participado en los tres módulos, también pueden optar al final, pero solamente un certificado por persona, atendiendo la cantidad de módulos que haya participado. Y si usted entrega su trabajo integrador al final, entonces tendrá certificado de aprobación por el conjunto de los tres módulos del curso. De esa manera vamos a certificar la participación de la clase. Como mencionaba al principio, son 12 horas por módulo, así que en total serían 36 horas el curso completo de comunicación científica. Bueno, aquí hay un pequeño resumen en las que he venido trabajando los últimos años y donde he adquirido las competencias que ahora tengo en el tema de la investigación y la comunicación científica. Quiero agradecer mucho lo que es la Carrera Nacional de Investigadores que establece el NECID, donde los investigadores, perdón repetir tanto la palabra, desde el inicio como asistente, vamos adquiriendo competencias que nos son fundamentales en todo este proceso de llegar a hacer carrera en el mundo de ciencia. Mamá de Santo Domingo, que me acogió como estudiante de licenciatura en física y de maestría. En los años, egresé en el 2012 de licenciatura en física y en el 2016 de la maestría. Y bueno, también agradecer mucho a la Universidad Nacional de San Luis, donde pude cursar el doctorado en Ciencias Físicas, año 2020, y donde actualmente me encuentro realizando una estancia de investigación postdoctoral con una beca del CONICET. Recalco algo importantísimo, y es que en el mundo de la investigación científica hay mucho financiamiento del Estado, y es ese financiamiento lo que puede permitir que personas iniciamos estudiando carrera de ciencia y que queremos hacer carrera de ciencia, que generalmente son bastante caras, logramos cursar estas especializaciones. Y bueno, como una forma de agradecer todo lo que el Estado invierte en uno, ya sea por medio de becas o por financiamiento, o por la misma el mismo financiamiento que da la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque es la única universidad que sostiene las carreras de ciencia, y eso es en gran parte al financiamiento del Estado. Así que bueno, me agradezco mucho esta oportunidad porque lo veo como una manera de devolver algo de lo mucho que he recibido de los tantos maestros y profesores que me han ido enseñando durante los años que tengo estudiando, que son muchos. Y bueno, también están las instituciones científicas nacionales e internacionales en las que uno va haciendo experiencia. Quiero mencionar a la Organización Mundial para las Mujeres en Ciencias, que el año pasado República Dominicana tuvo el capítulo nacional en esta organización. La Organización Internacional para las Mujeres en Ciencia es una dependencia de la UNESCO que promueve la participación femenina en las ciencias, ya que hay estadísticas que dicen que de cada 10 investigadores, solamente 3 somos mujeres. Así que en vista de esta necesidad, esta organización fomenta la investigación científica y las carreras de doctorado y de iniciación de investigación en mujeres de Latinoamérica principalmente. Y bueno, el año pasado pudimos conformar el primer capítulo en República Dominicana, y aprovecho para invitar a las personas que de alguna u otra manera están vinculadas por la ciencia, que quieran hacerse miembro de esta organización, pueden solicitarlo. Pueden ser mujeres para ser miembro, pero los hombres también son bienvenidos como amigos de la organización. Y bueno, también la Sociedad Dominicana de Física, he aprendido mucho en esta institución sobre cómo organizar, cómo promocionar la ciencia. Entonces, todo esto es lo que uno va adquiriendo de otras personas que se esfuerzan mucho por la investigación científica. Y bueno, hoy estamos reunidos hoy con esta temática y no quise pasar por alto a todas estas personas. Entonces, la clase de hoy la tenemos dividida en
Una parte es de ambientación de los estudiantes y la otra parte es definir el concepto de comunicación científica. Ya tenemos 40 minutos que, bueno, 30 minutos que iniciamos la clase, escuchamos las palabras de los distintos funcionarios de la universidad que nos apoyaron hoy. Entonces, ahora vamos a hacer un breve paréntesis de unos 10 minutos con el objetivo de que los estudiantes del curso puedan de la asignatura, del curso, taller, puedan verificar que pueden acceder. Y una vez todos estén dentro del aula, vamos a iniciar con la temática de la comunicación científica. Que vaya a comprar un brazo de cable. Me pregunto, Luis, si querías comentar algo antes de que sigamos. ¿Ve con el máster? ¿Máster, ve con Yari? ¿Ve con Yari ahí a la cafetería? La. Uh-huh. Hello. Ok. Pues vamos a hacer la actividad del classroom de la siguiente manera. Como tenemos yo tengo una lista con los correos de las personas que se inscribieron. Me van a dar 5 minutos. Yo le voy a compartir a todos los estudiantes. Ah, bueno, aquí alguien dice que manden el enlace por el. Yo creo que así es más fácil. Si mandamos el enlace del classroom por el grupo. Compártelo por el chat. Exacto. Deme un segundito y vamos a verificar que todos puedan añadirse al classroom y que puedan tener las herramientas. Vamos a buscar el enlace. Educación. Nada, Nelson, muy buenas tardes, Ferreira. Hola, hola, Ferreira. Me excusa que tuve una dificultad, no escuchaba nada. Qué bueno escuchar tu voz. Muchas felicidades a ustedes con este gran trabajo, con este curso. Felicitamos a UAS Puerto Plata con la directora Carolina Burgos y con el coordinador del curso, Luis Céspedes. Espero que todo tenga muchos éxitos. Y en nombre de la Facultad de Ciencias estamos muy agradecidos por este gran trabajo que está haciendo UAS Puerto Plata. Felicidades y muchos éxitos. Saludamos a todos los profesores y estudiantes que están conectados esta tarde. Espero que todos puedan aprobar los que tengan que entrar a certificarse. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, señor decano, por su... Si no hay examen, vamos a aprobar, Dios mediante. Ese varito. El tema es que hay varios exámenes, pero todos se pueden aprobar, no es una cosa del otro mundo. Simplemente para verificar lo que ya usted sabe, no se preocupe. Delphi, estás muteada, parece. Ay, sí, gracias, Evelyn. Decía que ya tenemos en el grupo el enlace del classroom. Entonces, tenemos... Perdón, el grupo de WhatsApp. Sí. Exacto. Ok, gracias. Entonces, me gustaría saber si hay personas que se conectaron, que les interesa hacer el curso, pero que no pudieron entrar al grupo de WhatsApp. Sí. Yo no sé si estoy en el curso de WhatsApp. Para, como vemos tantas personas conectadas, vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Quién el curso, pero no alcanzó a entrar al grupo de WhatsApp? Que levante la mano, lo ponía así. Cuando levanten la mano, se me van a abrir aquí para yo ver cuántos son. Se puede poner el link también acá en el chat de... Exacto. Ok, tenemos cerca de 10 personas. Ok, me parece que es razonable. El día de ayer nosotros teníamos un tope de 100 estudiantes para el curso, pero estuvimos conversando con Luis Céspedes que como no todos los estudiantes van
el curso hasta la parte de aprobación o no, que ahí es donde se genera el trabajo, porque hay que evaluar el trabajo de cada estudiante, de cada aprobación. Como muchos van a optar por participación, entendimos que era práctico ampliar el quórum de 100 a 120. Eso fue lo que habíamos evaluado ayer, pero quisimos esperar a la reunión de hoy para también testear quiénes realmente se conectaron, para tener más clara la expectativa de cuántos estudiantes son. Esto es muy importante definir, cualquiera creería que no, pero sí es muy importante, porque en una actividad de este tipo hay que tratar, Andri ya puso el enlace del chat para que ingresen. En el chat de la reunión está el enlace, ya el maestro Andri Binet nos hizo la colaboración de colocar el enlace. Entonces decía que para que una actividad como esta tenga éxito hay que tratar de coordinarla y de que cada quien sepa claramente lo que tiene que hacer y con quién. No se tiene delimitado a cuántas personas van a estar y de qué manera vamos a dar la clase. Puede no ser tan edificante. Entonces por eso estamos muy preocupados en saber quiénes están en el curso, cuántos son y qué intereses tienen. Perfecto. Necesito que todo entre en el grupo por la siguiente razón. La clase se va a desarrollar, como ven, es un curso-taller. Como es un curso-taller, hay mucha actividad por parte de la persona que está cursando. No es solamente una exposición, sino fuera curso. Si fuera curso, pues entonces Nelfi se pone y dice, y cuando Nelfi termina de hablar, cerramos la reunión. Pero no es un curso, es un curso-taller. Entonces, los estudiantes van a participar en las clases de forma activa. Y la mayor parte de las participaciones la vamos a hacer por medio de formularios o juegos. Esa es la modalidad, formularios o juegos. Algunos lo vamos a llenar individual, otros vamos a hacerlo en grupo. Entonces, eso es, estaremos pasando el enlace principalmente por el grupo. Y damos un tiempo límite para llenarlo. Aspiramos a que la mayor parte de las actividades del curso taller se hagan en el horario del curso taller, porque todos somos personas muy ocupadas y si estamos dejando cosas, usted se abruma, no hace nada, se desanima y deja el taller, ese no es el fin. El fin es que se hagan cosas concretas, actividades con un objetivo claro y que para concluir el curso y sentir que les aportó a su formación académica. Ese es el objetivo. Ok, entonces ya tenemos el enlace del chat del chat de WhatsApp, en el chat del Zoom. Los que vayan entrando, vayan bajando la manito para yo darme cuenta de que ya están adentro y que este tema está resuelto. Si alguien no logra entrar por alguna razón, la deje encima para nosotros ver qué está pasando. Tengo una pregunta. Dígase, Dani. Hay una persona que está interesada en el grupo, que es profesora, que es familiar mío. Entonces, ella no tuvo la información, pero sí, todavía van a dejar inscribir personas. Escríbeme por WhatsApp un poco más tarde para ver qué opina el coordinador. Ok. Y ahí te decimos. Okay. Ok. Los que tienen la manita encima es que no han logrado entrar al grupo de WhatsApp. Vamos a ver cuántos han entrado. Tenemos 4 personas que entraron. Necesito esperar que entre todo para volver a entrar, para volver a enviar el enlace del Zoom. Evitemos confundir. Nelfi, te voy a interrumpir. ¿Tú te refieres que han entrado al grupo de WhatsApp en la tarde de hoy? Los que han entrado en la tarde de hoy, sí, que no habían tenido la oportunidad de entrar. Después que tú compartiste el enlace, van más de 12, casi 15. Ay, sí, yo no me estaba. Yo vi un enlace y pensé que era mío de clase. Sí, entraron muchos, sí. Sí. Ahora el grupo tiene 118 participantes. Eso quiere decir que hay 115 estudiantes, porque tenemos 3 administradores, que somos la profesora y los 2 coordinadores del curso. Sí.
Entonces me están faltando para entrar al grupo Urgencio Peña, Onésimo, Igna, Isabel, Bobadilla. ¿Es así? No han podido entrar al grupo de WhatsApp. Ya yo estoy ahí. Ah, pues puede bajar la manito, maestro, por favor. Ok. No confundamos el enlace del Classroom, donde van a estar los recursos del curso, con el enlace del grupo. Primero vamos a entrar todos al grupo para volver a reenviar el enlace del Classroom y que todo el mundo entonces entre al Classroom. Para los que no están familiarizados, Classroom es una app de Google donde podemos crear aulas de clase. Y en esa aula se suben recursos, cuestionarios y otro tipo de actividades para la interacción. Ok, me queda Onésimo, Isabel y Fulgencio, así es. Yo por lo menos sé que Fulgencio no ha entrado. Como lo tengo agregado, traté de ver si estaba y no ha ingresado. Hazme el favor y envíaselo tú personal, José, a Fulgencio, a ver qué pasa. Ah, pues perfecto, está bien. Y Onésimo e Isabel, ¿qué les pasa que no han podido entrar al grupo? Hola, profe, ¿cómo está? Le hablo Israel Caide. ¿Es al grupo de WhatsApp o al grupo de Classroom? El grupo de WhatsApp. Ah, no, yo sé. Vamos a hacer una pausa con relación al grupo de WhatsApp y les voy a leer un mensaje que nuestro vicerrector escribió en el chat para que todos lo puedan escuchar. Bien. Voy a leer el mensaje del vicerrector. Menciona, como vicerrector de investigación y posgrado, es un honor para nosotros respaldar y apoyar esta valiosa actividad. ¿Cómo ha entrado esa galleta? Gracias. Centro UAS Puerto Plata, liderada por su directora Carolina Burgos y el coordinador de investigación Luis Céspedes. Además, reconocemos el aval académico brindado por la Facultad de Ciencias bajo la magistral directora José Ferreira Capellán y su consejo directivo. Quiero expresar mi agradecimiento a Nelson de la Cruz, científica de alto nivel, por su constante disposición a colaborar con el fortalecimiento de la investigación en esa institución. Es importante destacar hoy más que nunca que es fundamental que los científicos sean capaces de comunicar sus hallazgos de manera clara y efectiva, no solo para contribuir a nuestros resultados como investigadores, sino también con el público en general, contribuyendo así al avance del conocimiento y la toma de decisiones informadas. Por eso quiero expresar mi agradecimiento y reconocimiento a todos los profesores, profesoras, estudiantes que participan en esta actividad, quienes con su compromiso y dedicación contribuyen al fortalecimiento de la investigación y la comunicación científica en nuestra institución. Les deseo a todos un exitoso desarrollo de las actividades y estoy seguro de que esta será una experiencia enriquecedora para todos los participantes. Adelante y sigamos trabajando juntos por el avance del conocimiento y la investigación en nuestra universidad. Palabras del vicerrector de investigación y posgrado, el maestro Radames Silverio, sobre este curso. Ok, entonces quedaron Isabel y Onésimo, que no pudieron ingresar al grupo. Ok, Onésimo, ¿puede decir decirlo por aquí para que quede grabado? Onésimo con Isabel para que puedan ingresar al grupo. ¿Alguien se le ocurre una idea? ¿Alguien los puede añadir, los conoce? Tengo Isabel Brito y Isabel Mercado, con la manito levantada, que aparentemente no ha podido entrar al grupo. Berlín a Isabel. Ok, ya Pedro le envió. ¿Pero cuál Isabel? ¿Isabel Brito o Isabel Mercado? Brito, era amiga mía cuando era pobre. Ok. Déjame yo añadir a la maestra Igna, que también está levantando la mano. Nelfi, te voy a compartir también el número de Fulgencio, porque yo no he podido copiar para reenviarle el chat. Él me dice, lo llamé directo, que su señal está muy pobre, que aunque se ve conectado, no ha podido ingresar por eso. Ok. En ese caso no es grave, porque ya yo estoy en contacto con ustedes al interior. Voy a añadir a Fulgencio. Perfecto, okay. Ah, pues está bien, Césped, está bien, ok.
Entonces me queda Lisbeth Mercado. Y me queda Onésimo Vidal. Lo vamos a dejar ahí en stand-by para seguir avanzando. Luego vemos cómo nos comunicamos con ellos para que se puedan incorporar. Bien, lo siguiente que necesitamos es que todos entren al Classroom. Para eso, yo voy a poner el enlace nueva vez en el grupo. Vine lo puso, pero ponlo de nuevo, Nelson. Sí, lo pongo al final para que todos los que no habían podido entrar, entren. También lo vi en la descripción del grupo, también está el enlace. El del Classroom, muy bien. El de Classroom, sí, lo vi que está en la descripción del grupo. Sí, está ahí. O sea, vamos a ver quiénes se han entrado al Classroom. Vamos a ver cuántos estudiantes tenemos. Sí, pero que eso me daña, guárdamela ahí, mañana se me daña. Muy bien, ya tenemos un buen grupo añadido en el Classroom. Entonces yo voy a silenciar todo para compartir pantalla y mostrar el aula para que todos veamos lo que hay. Lisbeth y Onésimo, todavía siguen con la mano levantada. Lisbeth, Onésimo. Luis, ¿tú puedes por favor agregar a Isabel? Yo te mandé el contacto de ella, por favor, agrégala, que yo no... Correcto, yo lo agrego. Veo a Onésimo con la mano levantada. Estoy proyectando el aula de Classroom. El aula se llama Comunicación Científica 2023. Cuando se ingresa al aula, lo primero que tenemos aquí es como el muro. Digo esto para los que no están familiarizados con Classroom. Es como si fuera donde se van poniendo las últimas actualizaciones que se han hecho al aula. Sin embargo, el área de trabajo que está aquí donde dice trabajo de clase. Aquí en el área de trabajo de clase dice módulo 1, módulo 2, módulo 3. Solamente tenemos habilitadas los recursos que necesitamos para el módulo 1, que es el que vamos a estar desarrollando el día de hoy, el próximo viernes y el siguiente viernes, 3 viernes consecutivos. Tenemos un documento con un video, introducción a la comunicación científica. Lo siguiente que sigue es la programación del curso, el documento que la mayoría de ustedes leyó para inscribirse al curso, propiamente dicho. Y tenemos 4 materiales de lectura sobre redacción y sobre comunicación. Concretamente sobre cómo escribir una tesis. Luego ustedes van a explorar esa información ahí y verán cómo la vamos a ir usando. Ahora solamente estamos familiarizándonos con lo que es el aula. Aquí están las personas que estamos añadidas al curso, los estudiantes. Ya tenemos un buen grupo. Y bueno, hecho esto, me parece que ya estamos en condición de iniciar con el tema de hoy, que es definir el concepto de comunicación científica y los tipos de comunicación científica, características, entre otras cosas. Voy a hacer una pausa de unos 5 minutos para que bebamos agua, respiremos un poquito y hagamos esa otra parte que estimo que la haremos en unos 20, 25 minutos. Y llenemos un formulario.
presentado la actividad de cada uno de ustedes para el día de hoy. Tenemos un break de 5 minutos ahora.
bien, ya pasamos 5 minutos del break. Y lo que sigue durante la clase de hoy es, primero, un cuestionario diagnóstico, donde vamos a hacer un testeo simple de los antecedentes o del grado de familiaridad con la temática que tiene el grupo. Y luego, como mencionaba anteriormente, discutir un poquito sobre el concepto de comunicación científica. Puse en el grupo el enlace del formulario. La idea es que todos los que estamos participando de la clase de hoy completen el formulario y lo envíen. No importa si responde correctamente o no las preguntas. No hay importancia en eso. Este es un participativo para realizar un sondeo. Excúsame, Nelfi, ¿pusiste un formulario en el chat del grupo? En el grupo de WhatsApp. Está bien, gracias. En el grupo de WhatsApp, por eso ya hacía énfasis de que todos estemos ahí para poder compartir. Es la forma más ágil de hacerlo, porque tengo el Zoom en la computadora y la mayoría de las cosas en el celular. Entonces lo hago más fácil pasándoselo al... Una preguntita, profe, disculpe. Yo no escuché bien ahorita, no sé si se dijo... Sí, las reuniones no se van a grabar, la clase, no se van a grabar los encuentros. Déjame preguntarle. Pero Luis está grabando este encuentro. Está bien, José. Entonces, pero la pregunta es, ¿lo van a poner en el Classroom o cómo lo harán para uno siempre revisar los materiales? Muy buena pregunta, mira, Ronnie. Sí. Si tenemos la grabación, es colocarla en el Classroom para fines de repasar o si alguien se perdió una parte o si en uno de los encuentros no se pudo conectar. Sin embargo, es importante que tomen en cuenta que las actividades del curso se hacen durante el horario del curso. Por ejemplo, el formulario de que yo acabo de enviar, que es el formulario diagnóstico, cuando termine el curso se cierra el formulario. Porque es la única manera como debemos... debemos certificar la participación. Necesitamos tener evidencia para certificar a cada participante. Entonces, si se deja abierto, yo no sé si usted realmente vio la grabación o no. Ahí viene el tema. Ahora, si usted está haciendo el curso con mera intención informativa, si no le interesa ninguna certificación, no importa, va a estar ahí la grabación, usted la ve cuando usted quiera, están los recursos, no hay inconveniente con eso. Si le pedimos que no haga circular los recursos que tenemos, porque... Entonces, esa es la idea, que esté ahí. Si usted no se va a certificar, usted lo ve cuando usted pueda. Si no puede entrar, luego ve la grabación. Ahora, la ventaja de entrar en el horario de clase es que si tienes preguntas, lo puedes hacer. A una grabación no se le puede hacer la pregunta. Y las actividades, los formularios que vamos a estar completando para llevar el control, ¿no?, se harán en horario de la clase. Sí, no, excelente, profe. Yo la pregunta la hacía porque siempre el material... uno lo va guardando y va revisando, siempre, usted sabe, era más por esa parte. No, y para tu uso personal, lo puedes guardar, lo puedes hacer como tú consideres. De hecho, por eso Céspedes tenía mucho empeño en que pudiéramos hacer la reunión con el Zoom de la facultad, porque como ellos tienen licencia, los mortales no tenemos, tienen la posibilidad de hacer llamadas ilimitadas, de grabar y una serie de cosas. Y si uno bien, dice... las clases están siendo grabadas y vamos a buscar la manera de ponérsela en el Classroom. Exacto, Luis, también tú puedes optar para que no sea demasiado espacio en el Google de la gente por cortar lo que sea trascendente. Por ejemplo, el break de 5 minutos no hay por qué tener. Entonces también se puede editar el video si lo quieren hacer. Okay. No, correcto. O enviar un enlace por el enlace. Exacto, poner el enlace, no el video completo, sino poner el enlace en el Classroom y el que quiera verlo, entonces va al enlace. Muy bien, buena idea, excelente. Pues ya ahí cada quien decide si lo descarga en su ordenador o no. Exacto, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos respondiendo el formulario? Agradecer al equipo técnico del Centro UAS Puerto Plata, que es con editar. Bueno, Nelfi, yo no sé nada de este formulario. No importa si no sabes. por eso que lo estoy llenando, si no digo mi primer examen que me quemo. Y en el caso mío hay unos elementos que me tienen confundido, son muy parecidos. Exacto.
Ah, se puso buena la cosa, ¿verdad? No se preocupe. Recuerda que le dije que es un formulario participativo. Todo el que lo llena tiene los puntos. No importa si lo llena mal o lo llena bien. Estamos haciendo un sondeo. Ya tenemos 21 respuestas. Buenas tardes, doctora Nelson. Buenas tardes. El formulario que usted está mencionando, ¿o por el grupo de WhatsApp? Está en el grupo de WhatsApp. Acabo de subir el enlace. Ok. Fíjate, es un mensaje que se mandó a las 5 y 6. El último que yo puse. Es donde dice cuestionario simple o autoadministrado. Ese es el formulario. Veintinueve respuestas tenemos. Así que nos están faltando muchas. Voy a hacer silencio 5 minutos para que se pueda concentrar y llenar su formulario correctamente. Bueno, acabo de sacar 0 en el examen, Nelfi. No, no, lo que pasa es que como es participativo, no le puse puntos. O no le pusimos a cada pregunta. Yo dije, en este curso ya me superaré a mí mismo de inmediato. Con una que saque bueno en cualquier momento. No importa. O sea, como nada tiene puntos, le va a decir 0 al final, porque no tiene nada que sumar. Evaristo es tremendo. Evaristo, es autoevaluación, tranquilo. Evaristo, te fijaste de mí entonces. ¿Qué cosa la tuya? Tú sabes. Ay. Pero yo sí estoy viendo las respuestas que están poniendo. Por ejemplo, tenemos en la pregunta de si ha escuchado sobre el término comunicación científica, el 98 personas puso que sí. Y redacción científica, el 92. O sea, que hay personas con la comunicación científica, más no con redacción científica. No son muchas. Buenas tardes, Nelfi. Carlos te habla. Carlos Flores. Buenas tardes, maestro Carlos Flores. ¿Cómo se siente? Nelfi, es como a modo de una petición con sugerencia, ¿verdad? Si se pudiera hacer un poquito más flexible con lo de las actividades y el horario.
porque, como tú entenderás, mucho quizá no coincide y tenemos mucho interés en hacer el curso, pero no coincide con una clase, quizá en ese mismo horario, y vamos a estar un poquito incómodos dando clase y escuchando tu videoconferencia, tu clase. Y entonces, Carlos, pero la pregunta es, ¿necesita certificado? Yo sí. Ok. No, digo yo que si se puede ser un poquito más flexible y que, ¿verdad? Pero es para que lo analice nada más. Yo sé que quizá en la situación mía hay otros que quizá no han dicho nada, pero... Vamos a ver cuántos más están en esa misma situación. Ah, ok, ok. Pero la intención es, o sea, lo que tú dices, para poder ver la grabación luego y participar. Poder participar y hacer el curso con todo lo que se exija, pero habrá un poquito de inconvenientes y con las actividades que hay que hacer durante el curso. Porque imagínate, uno que esté dando una clase de física de 4 a 7 o de 4 a 6 y también está en el curso, va a ser un poquito incómodo. Aunque uno tenga chances libres, pero un poquito incómodo realmente. Ok, yo creo que podemos buscar la vuelta. Es mi caso, ¿verdad? Sí, yo creo que podemos buscar la vuelta, sobre todo con los que son maestros. Porque el tema es, Luis, perdón, Carlos, que pasa que me salió Luis aquí ahora mismo, que... tenemos un grupo muy diverso. Tenemos el grupo de los maestros y los investigadores, que son adultos maduros y responsables, pero también tenemos muchos jovencitos. Y tú y yo que damos clases sabemos que muchas veces los muchachos dicen que están, pero no están. Entonces hay que ser como... hay que buscar una estrategia. Entonces probablemente separar el grupo en clase oportuna y clase tardía, o algo así. Pero vamos cada vuelta. Nelfi, en el caso mío hay una pregunta que me resultó muy interesante y es la vinculada al digitador de texto de Word, que tú tienes unos términos que son desconocidos. Yo he escuchado, he querido aprender sobre la regla APA, pero soy un poquito haragán o he sido haragán. Y dije, bueno, pero qué interesante que por lo menos aquí yo sé que por ahí vamos, ya estamos ganando, porque ya sé que me tengo que poner la pila en ese sentido. Sí, hay tantas maneras diferentes de citar que uno se abruma y dice, y al final uno termina sintiendo que no sabe citar. Tiene mucho sentido tu comentario. Sí, pero yo sé que ya tengo que ponerme la pila por lo menos con APA. Tengo que ponerme porque yo sé que he sido haragán. Sí. Pero la ventaja que tienen un aparato, la ventaja que tienen los mecanismos de citación, que si bien es cierto que cambian, y de hecho la norma APA cambia cada cierto tiempo, los aparatos se actualizan. Entonces, automáticamente te coge la última normativa si tú lo configuras. Pero eso vamos a ver luego. Eso lo veremos luego. Porque depende mucho de dónde usted esté editando. Si está usando Word, si está usando otro editor. Exacto. Muy bien, tenemos 67 respuestas. Vamos a esperar a tener 70. O un poquito más para entonces seguir la discusión de comunicación científica que preparé para hoy. La próxima clase nos estaremos enfocando en cómo escribir una tesis. Y entre las cosas importantes de la tesis, el tema de las citas estaremos viendo con detalle.
Muy bien, como ya tenemos la mayor parte de la clase ya participó en el formulario, vamos a continuar con la parte discursiva de la clase. Y ya tengo datos para organizarnos para el próximo viernes. Entonces, sobre la comunicación científica, vamos a definir un poquito el término, ver algunas características. Entonces, ¿qué es la comunicación científica? Básicamente es un sistema en el cual los investigadores transmiten e intercambian información entre sí y con la sociedad. O sea, el científico tiene que intercambiar información o los resultados de su investigación tanto con el resto de investigadores de su área o de áreas afines, como con la sociedad en general. Y en todo eso está vinculado el proceso de comunicación científica. Veo que Andri le da la bienvenida al doctor Modesto Cruz al curso. El doctor Modesto Cruz es el director del Instituto de Parasitología. Así que muchas gracias por participar en el grupo de WhatsApp. Y si está en línea, pues también muchísimas gracias, doctor Modesto Cruz, por apoyarnos. Bien, decía que la comunicación científica permite que los investigadores se comuniquen entre ellos y con el resto de la sociedad. Entonces, la comunicación científica es un mecanismo indispensable para la perpetuación de la ciencia. Y la razón es que si bien una persona puede acumular mucho conocimiento durante su vida, todavía no somos eternos. Entonces, si un científico, un investigador acumula mucho conocimiento, pero no lo comunica, pues ese conocimiento muere con él. Así que si queremos perpetuar la ciencia, o sea, hacer que el conocimiento científico pase de una generación a la otra, es indispensable la comunicación de la ciencia. Ahora bien, no debe confundirse la comunicación científica con la divulgación científica. ¿Qué es la divulgación científica? Bueno, para eso vamos a ver este esquema. En este esquema se ven tres círculos que básicamente convergen en algunas ideas. Está la sociedad, donde todos vivimos, nos desenvolvemos, nos administramos como personas, como ciudadanos. Está la empresa, que es la que genera los recursos, los insumos para la vida, la comida, el combustible, todo lo que usamos. Y también está la investigación y la docencia. Generalmente, el conocimiento científico se consigue en este último escenario. Digo generalmente porque pueden haber excepciones, pero la investigación se genera en el ambiente académico de investigación y docencia. Entonces, hay tres personajes que interceden del conocimiento científico. Está el comunicador científico y el periodista científico, que no es lo mismo. En este curso estaremos hablando sobre la comunicación científica, algo más concreto. Vamos a definir tranquilamente lo que es el divulgador científico, el periodista científico y el comunicador científico. Sin embargo, para no abundar demasiado, sobre todo porque ya ha avanzado un poquito el tiempo y porque van a tener la diapositiva para leer, básicamente un divulgador científico es un apasionado de la ciencia. Es un vocero de la ciencia, es una persona que es curiosa, que investiga y que da a conocer, quizás por redes sociales, por chat, información científica. Hay páginas que son divulgativas. Una página de divulgación científica generalmente agarra un artículo, que es un tema, un trabajo de investigación muy concreto y dirigido a un público restringido, que son especialistas en. Entonces, el divulgador científico trata de entrevistarse con el investigador que publicó este trabajo y de ponerlo en un idioma que la persona lo entienda y divulgarlo, pero en el ámbito puramente de las personas que son apasionadas de la ciencia. Por otro lado está el periodista científico.
El periodista científico es un poco más abierto que el divulgador, porque el periodista científico, lo primero que hace es un trabajo económico, o sea, ese es su trabajo. El divulgador puede ser apasionado, puede ser simplemente por dar a conocer cosas curiosas de la ciencia. Sin embargo, es una profesión para el periodista. Y el periodista científico trata de llevar al lenguaje cotidiano y a la noticia, boom de la sociedad, novedad de la ciencia. Por último está el comunicador científico, que es un ente totalmente vinculado al mundo institucional. Y su objetivo es mucho más, porque el comunicador científico muchas veces tiene que producir la investigación y el resultado, y entonces darlo a conocer. El periodista y el divulgador no necesariamente producen ningún conocimiento. Entonces, ya luego ustedes lo piensan un poquito, pero la esencia es no confundir divulgador científico, periodista científico y comunicador científico. No es un curso sobre divulgación científica, es un curso sobre comunicación científica, que es un poquito más restringido al área totalmente de la, como dice aquí, el área académica o institución. Entonces, hay algunas características muy importantes de la comunicación científica. Y entre otras cosas, quiero enfocarme en que el conocimiento científico debe ser real, verificable, organizado, lógico, preciso, relevante y completo. Si queremos un hallazgo científico, es bueno preguntarnos, la información que quiero comunicar, ¿es real? O sea, ¿está en el mundo real? O bueno, si es algo abstracto como algo de la matemática, ¿es coherente? ¿Es lógico? ¿Está bien organizado? ¿Es verificable? ¿Es relevante? ¿Es completo? Porque generalmente los medios de comunicación científica son medios revisados por especialistas. Entonces, si queremos comunicar una idea científica que no es real o que no es verificable o que no es lógica, va a ser difícil que podamos o publicar un artículo o hacer una conferencia o publicar una tesis. Entonces, la característica principal del mensaje en la comunicación científica son estas que puse aquí de colores distintos. Por otro lado, es muy importante hacer un uso correcto del lenguaje técnico o científico, porque hay conceptos que en un área de conocimiento pueden significar una cosa, otra. Siempre me acuerdo de un concepto que usó el maestro Modesto Cruz en una ocasión que fuimos a una capacitación del Fondo CID, y él usó la palabra planta. La palabra planta para un biólogo puede significar un árbol, pero para un ingeniero industrial o electrónico es una planta de producción. Entonces hay que usar el método correcto y el lenguaje correcto, tanto técnico como científico, cuando queremos hacer una comunicación científica. Entonces, algunos ejemplos de artículos de comunicación científica son el artículo, hay artículos científicos, que ya la mayoría sabemos eso. También están las cartas o review letters, que uno oye. Generalmente un letter es más pequeño que un artículo y tiene una estructura diferente. Están las reseñas, también están los libros, los manuales, todos esos manuales que tenemos y que proveen las distintas facultades para las clases, principalmente las de laboratorio, todos esos son documentos científicos, los monográficos, los informes técnicos, las tesis, las patentes, las ponencias, las conferencias, todos esos son documentos de comunicación científica. Cuando hablamos de una tesis, estamos hablando de un documento escrito. Cuando hablamos de una ponencia, estamos hablando de una comunicación oral. Entonces, obviamente, la comunicación científica está constituida por dos partes: la comunicación oral y la comunicación escrita. Todo documento, todo aporte comunicativo científico cabe en uno de estos dos renglones. Entonces, ¿dónde viene la dificultad de redactar un documento científico? ¿Y por qué? A pesar de que cuando el maestro Luis Céspedes me habló de este curso, en primera instancia hablábamos de hacer un curso de redacción científica. Luego yo le decía a Luis, yo le decía, Céspedes,
Quizá hay que hablar de comunicación antes de hablar de redacción. Y ahora me voy a explicar de por qué. ¿A qué aprendemos nosotros primero? ¿A hablar o a escribir? Hablar. Correcto. Aprendemos primero a hablar. Entonces, ¿dónde viene el principal problema que tenemos a la hora de redactar un documento científico? Dígase, nos ponen un informe, vamos a suponer que usted es un estudiante de licenciatura y lo ponen a hacer un informe de una obra o de un experimento. Y usted, ¿cómo comienzo? Oye, usted se graduó y quiere hacer su tesis. Bueno, concluyó y no se ha graduado. O usted es un estudiante de doctorado y quiere escribir un artículo científico, pero siente que no le fluyen las ideas, que no sabe por dónde comienzo a escribir. Todo parece ser que el problema es, después de mucho pensarlo, que como aprendimos primero a hablar y después a escribir, tenemos que interiorizar el tema como personas, tenemos que hablarlo. O sea, si usted no habla de ciencia, no espere que usted va a poder escribir sobre ciencia. ¿Me doy a entender? Necesitamos hablar de ciencia para poder redactar. ¿Y dónde hablamos sobre ciencia? Es una pregunta. Los que quieran participar, abre su micrófono y responde. ¿En qué escenarios podemos conversar sobre ciencia? Simposios, conferencias, revistas, foros. Entonces, mire, si usted investiga o si usted es un estudiante que está haciendo su tesis, busque hablar de su problema de investigación, ya sea en un foro, ya sea en un congreso, ya sea en un seminario, ya sea con profesores que dan esa asignatura, investigadores del área. Si usted no encuentra a nadie que le interese su tema de investigación, vaya a YouTube y comience a escuchar esos videos y deje preguntas abajo. Y cuando usted dure 1 o 2 meses haciendo eso y hablando del tema, ya le va a salir fácil escribir sobre el tema. Pero necesitamos hablar porque somos seres sociales, sociables. Un ser humano bien podría nacer, crecer, reproducirse y morir y nunca habrá escrito. Pero si tiene todas sus facultades físicas, va a hablar. Necesitamos conversar sobre ciencia para luego entonces estar en capacidad de escribir y que las ideas fluyan sobre el problema que estamos investigando o trabajando. Entonces, para ya redactar, ¿verdad? Porque queremos escribir, o sea, tenemos un problema de investigación, hemos llegado a algunos resultados interesantes y queremos dar a conocer esa información al público en general. ¿Cómo lo puedo escribir? ¿Cómo lo puedo redactar? Hay 4 características fundamentales que se necesitan para poder entender, para poder redactar. Sin embargo, la realidad que tenemos, el problema o desafío que tenemos es que si bien muchos grupos de investigación hacen trabajo, de hecho en la universidad hay varios institutos que se dedican a la investigación. Y bueno, la UAS Puerto Plata tiene una coordinación de investigación. Entonces, no es sensato, no es correcto, no es amoroso decir que todos los profesores, investigadores y estudiantes vinculados a la institución no trabajan. No es correcto decir eso. Lo que sí sabemos que está pasando a nivel institucional es que no se publican los resultados. O sea, muchos resultados se quedan en una gaveta. Y muchos resultados que pudieron generar una patente o un artículo indexado internacional se quedan solamente publicados o asentados en una tesis de un estudiante que se graduó. ¿Qué pasa? Buen aporte, el estudiante se graduó y hizo su tesis. Muchas veces no podemos publicar ese artículo por la falta de conocimiento del idioma inglés, por ejemplo. Entonces hay una carencia de competencias para la comunicación científica porque la realidad es que el idioma inglés se ha ganado un espacio en el área de la comunicación de artículo, en artículos científicos. El idioma inglés, sino el español o el ruso. Bueno, el idioma inglés es un idioma muy simple. Y la comunicación científica busca ser llana, sencilla, organizada, estructurada, lógica, coherente. Entonces, es propicio usar el idioma inglés para
para escribir de manera más general y más objetiva. Así que tenemos que desarrollar competencias comunicativas en nuestro propio idioma, como decía ahorita, hablar de ciencia, pero también aperturarnos a la posibilidad de poder comunicarnos en otros idiomas para poder publicar artículos científicos. Otra razón por la que muchos estudiantes no logran concluir su plan de estudio es que limpian el pensum, como decimos nosotros, pero no logran redactar un trabajo de tesis. Bien, porque no conocen, no saben a quién acercarse para hacer la tesis, o bien porque tienen los resultados pero no saben cómo escribirlos. En el caso de los estudiantes que no encuentran cómo hacer su tesis, es importante que sepan que la gran mayoría de las facultades tienen un reglamento de tesis y una oficina de tesis. Y uno como estudiante se puede apersonar a esa oficina de tesis, a investigar, a preguntar. Si no tienen un listado de profesores que son asesores de tesis, pues usted comience a forzar para que lo hagan. Porque así es que se va haciendo el cambio, así que se va haciendo la mejoría. Y probablemente está por ahí una gaveta, pero usted no lo sabe. Así que debemos acercarnos, debemos tomar la iniciativa, porque los ciclos hay que cerrarlos. Entonces, bueno, hay que ser realista con relación lo que es la investigación científica. Nos sirve para informar observaciones y resultados en una investigación. Sin embargo, es importante saber que la comunicación científica, cuando se redactan documentos, generalmente se usan términos muy técnicos y que son propios del área de esa investigación. O sea que estos dos muñequitos, uno de un pantalón que le queda grandísimo, otro de un pantalón que no le entra al otro niño, para ilustrar que no todos estamos en la capacidad de redactar un comunicado científico en toda área, ¿no? Eso no es realista. O sea, si usted es biólogo, paper de geografía, y usted no lo entiende, no se sienta mal, porque ese artículo científico no se escribió para usted. Se escribió para ese público. Y aún en el área de la ciencia muy, 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 muy concentrada, lo puedo decir, por ejemplo, yo soy física. Yo soy física estadística. Quizá si yo me pongo a leer un artículo de óptica, se me va. Porque vi óptica en una asignatura en la licenciatura, nunca más. Entonces tenemos que ser realistas para no desanimarnos. Y entender que, así como cada persona habla su idioma, y atendiendo el país donde nace, generalmente, habrá quien habla árabe, habrá quien habla chino, habrá quien habla alemán, igual tenemos que reconocer que, por más que nos esforcemos, vamos a desarrollar competencias para redactar documentos científicos en el área en que nosotros hemos estudiado e investigado. En áreas ajenas a esa realidad, no nos va a ser posible, y no está mal. Porque un documento científico está escrito, dirigido a un público concreto. Por eso muchas veces un paper, un artículo científico, una tesis, tiene una serie de palabras claves para orientarnos y dando más o menos una idea de en qué dirección está ese documento. Muy bien, entonces las cuatro características principales de un documento científico, la comunicación científica en general, son la precisión, la claridad, la brevedad y la variedad. Hay que ser preciso en el sentido de que hay que evitar adornos retóricos. O sea, los documentos científicos no son obras de arte, no son poemas donde usted quiere poner a rimar las palabras, usar palabras bonitas, no. En un documento científico hay que ser lo más preciso posible, o sea, decir las cosas con la menor cantidad de palabras. También hay que hablar de forma clara y simple, usar palabras que no sean demasiado rebuscadas, para que haya una comprensión rápida del tema. Es importante la brevedad. No está, como bien dije, científico generalmente, un documento científico especializado está dirigido a un público que ya sabe una serie de cosas. Entonces debemos montarnos en lo que la persona ya sabe para ser breves e ir al punto y decir qué es lo que yo estoy en este nuevo documento científico. Y debe haber, como dice la última característica, variedad. O sea, no decir siempre las mismas palabras, evitar la monotonía, pero por otro lado, decir algo nuevo.
Si usted escribe un documento científico y en ese documento simplemente se está diciendo lo que ya se dijo, no lo va a poder publicar, porque debe tener la característica de la novedad. Entonces, bueno, viendo eso, ya hemos dicho que tenemos una problemática institucionalmente, se ha avanzado mucho. La universidad en los últimos años ha logrado una cantidad considerable de publicaciones científicas. En muchas escuelas se están incursionando en hacer tesis los estudiantes, no solamente monográficos. Así que hemos avanzado mucho. Sin embargo, tenemos que seguir avanzando. La hipótesis que tengo con relación a la situación actual es que necesitamos que los investigadores y profesores nos vinculemos, nos apasionan para poder pensarlo, meditarlo, hablarlo, madurarlo y entonces redactar uno que otro documento científico. Y estamos trabajando para aportar en esa dirección. Entonces, esta es la idea más importante que nos debe quedar a todos con relación a todo lo que he dicho hasta ahora sobre comunicación científica. La comunicación científica es fundamental en la sociedad. Es fundamental. Usted no sabe lo que puede llegar a ser una persona de aquel lado del mundo con algún resultado al que usted encuentre de este lado, si lo comunica correctamente. Y el desarrollo de competencias de redacción y expresión científica son fundamentales. Debí ponerlo al revés, debí poner expresión, porque hablamos ahorita que primero se habla de ciencia y luego se redacta. Entonces, muchas gracias por escuchar esta presentación del concepto comunicación científica. Y nos quedan exactamente 6 minutos para sus observaciones sobre la clase, sugerencias, inquietudes. Y etcétera. Bueno, esa diapositiva que usted presentó, ¿lo va a mandar al grupo? La diapositiva estará en el Classroom. Según vayamos dando clase, las diapositivas van a quedar con el nombre de la clase. Por ejemplo, esta se va a llamar diapositiva clase 1. Luego vamos a tener diapositiva clase 2. Y así consecutivamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿El grupo de WhatsApp siempre estará abierto, profe? ¿O se cerrará durante la semana y solo se abrirá los viernes? Bueno, eso va a depender mucho del manejo que ustedes le den. A mí me parece razonable que esté abierto. Generalmente los grupos se cierran cuando comienzan a opinar o mandar información que no tiene nada que ver con el grupo, con la clase. Si se maneja correctamente, así como estoy diciendo, si todo lo que se mueve en el grupo es sobre la clase y no le llega a importunar a nadie la cantidad de mensajes que llegan, se puede quedar abierto. Si no, también lo podemos cerrar y lo abrimos durante todo el viernes, así como que nos enfocamos los viernes en eso. Las dos posibilidades son viables. Gracias. También tienen el Classroom y a través del Classroom se puede interactuar, se puede mandar mensajes a los profesores y se puede mandar por correo electrónico. Así que si en algún momento te quiere tener alguna consulta y es algo muy suyo, esa pregunta, no quiere que todo el mundo la vea, pues entonces usted la manda por el Classroom o por correo. ¿Alguna otra consulta, pregunta, opinión, sugerencia? Brian Castro. Buenas, Brian Castro aquí. Solamente hacer una observación que me gustó la parte de redacción científica. Bueno, la verdad, redacción científica y la comunicación es... para muchas personas la redacción va a ser difícil porque ya eso se está hablando del lenguaje de programación. Cuando a mí me hablaron de LaTeX, que fue la primera vez que yo escuché, yo no entendía que LaTeX era el mecanismo para las comunicaciones científicas y hay que sentarse como programador a diseñar eso.
Y de la noche a la mañana no es fácil uno aprender algo nuevo. Hay que sentarse y dedicar tiempo. Gracias. Muy buen aporte el de Brian. Sí, es cierto que hay editores de texto, como lo de LaTeX, que funcionan a base de línea de comando. Y básicamente hoy en día no conozco ninguna revista científica que no te pida el documento en LaTeX para publicarlo. Ahora, quiero hacer énfasis en una cosa. Una cosa es redactar y otra cosa es publicar. Y muy raro que la persona publique solo. Son grupos de investigación. Así que no necesariamente todos. De hecho, hay personas que son técnicos en el área que te pueden transcribir el documento LaTeX. Lo que tiene que estar es científica y coherentemente redactado. Igual, los documentos de tesis, me parece que no se requiere, por lo menos la Universidad Autónoma de Santo Domingo no requiere las tesis en LaTeX. Eventualmente, algunos estudiantes de algunas escuelas lo han hecho. Es un editor científico bastante bueno, sobre todo cuando el texto que se esté trabajando tiene muchas ecuaciones, pero no obligatorio. Igual lo digo con relación al idioma inglés. Decía en un momento que muchas personas llegan a resultados y no lo pueden publicar porque no lo pueden pasar al idioma inglés. Escríbalo en español y pague de un traductor. O pida la colaboración de la escuela de idiomas de su universidad. O sea, el asunto es ser inquisitivo y ver, ok, me tranqué aquí, ¿dónde acudo para y publicar mi conocimiento? Porque quiero que la ciencia se perpetúe y si se muere conmigo la información, no va a perpetuarse la ciencia. Entonces, es un atraso. Y más si usted usa fondos de la institución para investigar. Sí, no es para ponernos más bello nosotros, para dejar un resultado para la institución. Muy bien, muchísimas gracias por los comentarios que han dejado en el chat sobre la clase. Esperamos que le haya aportado. Es importante para mí que aprecien la información que hemos presentado, que preparamos para hoy. Es importantísimo no olvidar que divulgación y comunicación científica no es lo mismo, que estamos enfocados en comunicación científica y que aunque el objetivo final de este curso es la redacción, no podemos redactar sin primero pensar y hablar. Entonces, por eso estamos hablando también de la socialización de la ciencia. Pero el objetivo final es la redacción científica y en este módulo particularmente nos vamos a concentrar en la redacción de una tesis, la redacción de un artículo científico. Aunque en este módulo veremos la parte también de un artículo científico. ¿Por qué? Porque el tesis y el artículo científico tienen mucha parte común. Entonces es importante entender juntas esa sección para poder, una vez, por ejemplo, si hice mi tesis y ahora quiero escribir un artículo, ¿qué tengo en la tesis que ya me sirve para el artículo? O viceversa, publico un artículo y me quiero graduar con ese resultado. ¿Qué necesito de ahí para escribir mi tesis? Entonces por eso lo vamos a ver juntos la próxima clase. Las partes del artículo, la tesis y cómo escribir la tesis. Muy bien, parece que ya estamos en tiempo. Me imagino que el maestro dice que quiera cerrar con algunas palabras. Y muchísimas gracias a todos por haber apoyado este primer día del curso taller sobre comunicación científica organizado por el Centro UAS Puerto Plata. Bien, nada. Decirles a todos que mantengamos el entusiasmo hasta el final para que todos podamos obtener buenos resultados de este taller, que es el objetivo. Feliz tarde para todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Maestro Cepeda, estamos esperando en el salón aquí. El sapito en pleno. Sigue ahí, Pedro. Sigue ahí, Pedro. Muy buena comunicación.